Okay, ahora vamos a probar este deck de chamán, el cual es un chamán elemental jade. Utilizo el Omnium que activa el grito de batalla dos veces porque tiene una sinergia con estos minions que invocan jade, también con Jet Klaus. Tengo también la carta nueva que recicla el arma, la épica 1-3, porque me va a permitir invocar más jade. Meto Harrison por la cuestión de que ahorita todos los decks están utilizando las armas y pues puede generar pues mucha presión. Harrison, por ejemplo, contra Mago, uno de los motores de robo de ahorita es poner el arma y poder robar 3 en tu final del turno. Tiras Harrison, pues yo voy a robar 3 y le voy a quitar un motor de robo. ¿Qué otra carta? Por ejemplo, meto también la nueva legendaria que me levanta los minions a la mano. Porque, por ejemplo, si me levanta el Jade Spirit, puedo, ¿cómo se llama? Volverlo a invocar y generar otro jade fuerte en el campo. Es que creo que va a ser un tempo rogue. Parece que él prefirió no experimentar con Dex y irse directo por algo que sabe que tiene buen Gun Red. Voy a tirar, no sé si pegar o no. Yo creo que sí voy a pegar. Voy a tirar ahorita el Hot Spring para curarme. Sol Burglar. Cara. Hot Springs, me curo. Es que puedo pegar, tirar esto y tirar doble elemental para intentar guardar esta sinergia. Pega, pega, pega. Ok, consigo 2 minions del deck. Creo que sí lo voy a tener que tirar. Ya sé, creo que sí es un deck que busca el arma, bustearla con piratas y estar metido presión. Como subí hace poquito uno, que es así. Creo yo que debe ser así. Ok, que le sé. Lo va a reciclar con. O no. Bueno, es una manera buena de buscar al minion para buscar todos los minions del deck. Pega aquí, supongo. Vale. Corrido Creeper. Maldita sea. Yo creo que voy a perder esta, no tengo muchos recursos como para estar sinergiando contra él. Ahorita me puedo barrer el campo él mismo y realmente no voy a poder meter presión. Ocuparía un Jet Spirit para intentar meter cartas en campo. No, ahí queda. Al menos este match ahí queda. No puedo conseguir la respuesta necesaria para lidiar con eso, aunque es buena idea meter al minion para buscar a Kleset. Ese nuevo Udmar que está utilizando para reducir su costo y meterlo antes, es muy interesante. De hecho, un compañero de equipo ya había dicho que ese minion justamente iba a ser el nuevo Udmar para tiempo rogue. No tengo turno ahorita. Para. Totem.
me gustaría mucho para robar. Mortal Coil. Colibrarian. No sé si tirar el Mind Sport. Vamos a tirarlo así. Para tirar 2 millones en campo. No me quemó nada importante, de hecho me voy a estorbar ahorita, creo yo. Tirar, ¿cómo se llama? Ok, 6. Ok, eso sí no lo esperaba. Esperaba más otra cosa. Es una ley, ¿verdad? Entonces, es que me gusta más así. Me gusta esto porque puedo sinergiar aquí. Puedo tirar aire, de hecho, y luego tirar esta sinergia. Ajá. Flecha 5. Vale. Side effects. File. Okay. Le iba a hacer con el Yeti Spirit, pero me gustó más así la jugada. Puedo traer al Minion. Genera presión de mesa. Supongo que ahorita va a tener que tirar algo para barrer campo. Aunque si tira otro de fail es 1, 2, 3, 4 y 5. Pues se acabarían los 2 de fail y por ejemplo podría tirar 2 Jet Spirit en este turno. Puedo tirar vacío y sale él. Es que no sé realmente. ¿Qué sería bueno hacer ahorita? De fail. ¿Qué hace la última carta? Te cambia el deck del tu deck por el del oponente, ¿no? ¿O qué era lo que hacía el último minion? Realmente no sé si le convenga tirarlo. Sería muy arriesgado tirarlo. Okay. 7, 8, 9. Tengo todavía para generar Hades en mano. 9, 9 y un 10, 10. What? Otro town de esos.
que me encanta esto, supongo que sí. Oh, no, perdón, casi la riego. Sería. Traído primero. Así. Tiene que tirar un vacío visceral o algo por el estilo. Vacío visceral. Es que si tira burla no sé qué tanto tiempo puedo conseguir. Adiós, Firefly. Safe on Soul. Pude haber hecho uno más de daño si hubiera pegado con este en vez de con él. Pero bueno, ahorita él tiene que buscar cómo tumbar todos los minions. Si los tira o tirar el Murmig junto con el Jade Spirit. ¿Así visual? O sea, se gastó muchísimas cartas en hacer eso. Pues yo hago esto nada más. A ver si no tiene otro vacío y sale, eso sería de poca madre. Vacío y sale de nuevo. Tarara. Que no tiene visión y sale. Bueno, hasta aquí voy a dejar el video. Espero que les haya gustado. Y pues nos vemos la próxima. Voy a dejar el link del deck en la descripción. Ya si ustedes le hacen modificaciones, pues chido. Sería interesante ver qué rollo. Y pues nos vemos la próxima. Hasta luego.